Bueno, ahí estamos, este chico, empezando la grabación eh, para que la tengan directamente, ya bien terminemos la clase, por si la quieren rever o si tienen algún problema de conexión o cualquier cosa, ¿no? Eh, bien, el tipo de factura que vamos a hacer es una factura del tipo C. Eh, factura C. ya hay un video subido en mi canal sobre cómo hacer una factura c pero el problema de ese video aquí está el problema de ese video era que a ver qué pasa aquí qué pasa aquí bueno ahí tenemos algo parecido algo va a ser así así va a quedar nuestra factura C. queda medio fiera la verdad eh, medio fea a ver, a ver si ahí. Esta está un poquito más linda, ¿no? Bueno, así va a ser nuestra factura una vez terminada, pero va a tener el plus de que nos va a sumar y automáticamente el total de todos los productos que nosotros vayamos colocando aquí, ¿no? Entonces fíjate que primero voy a empezar estableciendo esta parte, que digamos el encabezado. Entonces, para establecer el encabezado, yo voy a hacer lo siguiente. Primero voy a agarrar y voy a seleccionar las tres primeras celdas así, ¿ves? La columna A, B y C. ¿Ves que ahí la tengo seleccionada la celda A1, B1 y C1? Lo que hago a continuación es hacer clic en este botoncito que, que está acá arriba. ¿Ves que se llama combinar y centrar? Fíjate la formita, eh, por ahí tengo la lupa, a ver, lupa, para que lo veas. Por ahí vos estás abierto con Excel con toda la pantalla completa, pero bueno, yo tengo acá... Eh, la pantalla común. Bueno, entonces fíjate, mira cómo es el iconito, ¿no? Fíjate que es como un justamente una celda que se unifica. Entonces le haces clic ahí y apretas combinar y centrar. Bueno, ahí yo voy a sacar esto porque es muy molesto tener esta lente. Entonces le damos a combinar y centrar y a continuación vamos a ajustar el alto, el tamaño de la fila 1. Entonces fíjate cómo ahí la estoy ajustando, ¿ves? Y queda ahí queda un espacio ahí más o menos sería a ver ahí un poquito así y lo que voy a hacer a continuación es hacerle un clic y voy acá fíjate lo voy a poner con con el zoom voy a este botoncito desde acá que es como una ventanita le haces un clic a eso y ahí soy como porteño bueno mira y le haces clic a este botoncito que dice todos los bordes o si no, borde exterior grueso. Yo le voy a dar a borde exterior grueso por ahora. Entonces ahí voy a volver a la normalidad. Y fíjate que ahí ya tenemos esta área. En esa área nosotros vamos a colocar información como por ejemplo el logo de la empresa. El nombre y toda la información de contacto. Eh, profesor, ¿y cómo? Me escribí así en la celda que queda así todo bonito. Es muy bueno. Muy buena, muy buena la pregunta. Entonces hacemos clic para escribir cualquier cosa ahí dentro de este espacio que acabamos de crear. Haces clic en insertar texto y vas a buscar este botón que dice cuadro de texto. Vamos a repetirlo una vez más: insertar texto, cuadro de texto. Bien, y cuando le hagas clic, ah, se me fue, se me, se me fue. No, ahí está. Cuando le hagas clic eh, en algún lugar, mira, ahí lo puedes colocar, ¿ves? Y ahí vos podés escribir lo que vos quieras. Voy a repetir, pero justo se me fue la lupa, no sé dónde. Insertar texto, cuadro de texto. Y haces un clic en cualquier lugar y vas a poder escribir sin estar limitados por la celda. Entonces acá, por ejemplo, podemos poner los datos que estamos viendo aquí. ¿no? Dice eh, avenida Mitre. Avenida Mitre. Guión. Celular. Y ponemos los dos puntos. 15467888 cinco cuatro seis siete, ocho, ocho, ocho. Eh, y de, fíjate que acá tiene dos celores pero yo voy a poner uno nada más acá por ejemplo podemos poner la dirección de email por ejemplo empresa gmail.com y después por ejemplo acá está la, la, la el, donde queda esto no acabo que se yo van a poner lo mismo que dice eh, formosa Formosa-RCA Argentina, República Argentina. Una vez que hacemos este texto, lo seleccionamos y vamos a hacer clic en este botoncito de acá, que se llama Centrar, que más o menos ya le, ustedes lo han visto en clases anteriores, pero si es tu primera vez, haces clic en Centrar. Bien, y ahí se va a centrar todo esto como lo estás viendo ahí y lo vamos a colocar justo acá. ¿Ves cómo va adquiriendo ya la forma de, de esta parte? Bueno, lo siguiente acá a hacer es colocar eh, un, un logo. Bueno, el logo te lo tiene que pasar a algún diseñador o tenerlo ahí a mano si esto es una urgencia y necesitas hacer esto sí o sí. De momento vamos a usar cualquier logo que tengamos en internet. Hacemos clic en imágenes, imágenes en línea. Y van a poner, por ejemplo, logo. Y van a encontrar un millón de logos. Yo voy a poner, por ejemplo, no sé, este de la BMW. Insertar, luego se coloca. Fíjate que es súper gigante. Le reduzco el tamaño. Fíjate cómo lo estoy reduciendo ahí. Desde los circulitos lo reduzco. Y por ejemplo, acá lo que puedo hacer con la imagen es recortarla. Haciendo clic en el botón que acabas de verme hacer clic, que es este botón Recortar. Y ahí vamos a obtener el logo limpio. Y como es blanco y negra la factura, vamos a hacer clic en color y haces clic en blanco y negro. ¿Ves? Y ahí te queda blanco y negro. Bueno, ahora lo reducís de tamaño, lo pones por ejemplo por acá. Y acá le podés poner, no sé, algún, algún texto X, ¿no? O sea, podemos hacer clic en insertar texto. Insertar texto y vamos a poner por ejemplo cuadro de texto. Hacemos un clic cerca de aquí y vamos a poner el nombre de la empresa. Yo voy a poner el mismo... Profesión, creo que dice profesión, textos especializados. Bueno, esto depende mucho de la empresa y todo, ¿no? Especializados. Acá lo voy a centrar y voy a destacar el nombre de la empresa que es profesión, seleccionándolo, colocando en negritas. Incluso podría utilizar otra tipografía como no sé, Impact, que van a tener la mayoría, y ahí le aumento el tamaño. Bueno, me queda medio horrible así con, con profesión. Pues voy a seleccionarlo y quitarle una negrita y ya está. Fíjate que tenemos algo bastante similar. De hecho, si lo seleccionamos, lo podemos seguir modificando, pero lo voy a dejar ahí en ese apartado. De hecho, fíjense que es más grande eso de profesio. Hay profesario el diseño del interno sí. No puedo vivir conmigo, pero chicos. Selecciono y voy a aumentar el tamaño. No tampoco voy a ser tan colosal. Ahí, y ahora voy a hacer clic en insertar texto y voy a poner el texto de abajo que dice: no se sé, va a poner Instituto Secundario. Realmente puede ser cualquier cosa lo que vaya ahí. Digamos, generalmente va a que se dedica la, la empresa, ¿no? Y ahí está, el instituto secundario. Le vamos a poner en negrita y ahí queda un poquito más bonito. Bien, eh, fíjate que acá me olvidé una cosita que es poner IVA exento. Eh, bueno, ya esto lo voy a... ¿Qué pasa en esta situación de vos necesitas más espacio? Simplemente haces clic, mantenés y bajas un poquito, y ahí ya te generas el espacio que necesitabas. De este encabezado, que fíjate que es esta partecita que va acá, que es donde se pone el número de la factura, eh, la fecha, que bueno, ponemos unos tres circulitos acá, y más texto, como el quit, el ingreso bruto, inicio de actividades. Bien, entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos recién: seleccionamos esto. Hacemos clic en combinar y centrar, hacemos clic en la ventanita y ahí fíjate que ya quedó el espacio que vamos a utilizar para trabajar. Y acá vamos a reproducir lo mismo que hicimos recién. Hacemos clic en insertar cuadro de texto, hacemos un clic cerca de aquí y vamos a poner, creo que dice número de factura o algo así. No dice número triple triple número ahí triple cero -000. y creo que está con negrita esto si no lo vi mal ahí va y lo ponemos un poquito acá por arriba eh, yo voy a, a proceder a dividir la pantalla porque no puedo ver bien la factura que estoy copiando Ru autor le dice el diseño del hattaki kakashi porque copia todos los diseños <laughs> eh, bien vamos a poner este que dice fecha de vuelta, haciendo clic en insertar, texto, cuadro de texto. Literalmente esta parte no tiene mucho desafío porque es lo mismo que la anterior. Es agarrar y rellenar. Entonces ponemos fecha. Y bueno, acá lo dejamos ahí a fecha levitando un poquito. Vamos a moverla un poquito por aquí. Y vamos a ahora si sí viene algo nuevo que es el poner estos círculos. Bueno, nuevo relativamente. Si estuviste en la clase que hicimos el certificado, ya sabés más o menos cómo se manejan las formas. Si no, no importa. Insertar ilustraciones. Bueno, yo tengo ilustraciones de capa que cuando mirá, te explico. Si vos hace todo grande, va a aparecer directamente formas. ¿Ves? En cambio, como yo lo tenía con la pantalla dividida, se hace más chiquitito todo. Entonces, ilustraciones o directamente vas a formas y elegís el elipse. ¿Ves que está ahí ese circulito? Eh, ahí, está, ahí van bien, chicos, con el circulito, ¿verdad? Clic ahí en el circulito y fíjate lo que voy a hacer. Voy a mantener la tecla Shift. La tecla Shift es la que está arriba de Control, como dice Homero. Eh, y ahí vas a poner este circulito así de este tamaño. Soltas y queda tu círculo bello. Bueno, pero igual hay que, no, hay que sacarle el relleno porque fíjate que es blanco con un borde negro. Entonces vamos a ponerle contorno de la forma eh, negro, sería. Relleno de la forma. Fíjate que todas estas opciones que yo estoy tocando están en la cinta de opciones. Si no te aparecen, te explico algo. Hiciste clic en algún lado y ves que cambió la cinta. Pero si vos le haces clic a la forma, vas a ir a formato acá a la par del foquito. Siempre se ponen las propiedades de un objeto a la par del foquito este al final de la cinta. Y ahí te va a aparecer el relleno de la forma sin relleno. Y fíjate que ahí va quedando. Igual el borde está muy, el contorno de la forma está muy exagerado. Entonces voy a hacer clic en grosor y voy a poner medio. Y ahí ya me queda muy parecido. alguien está con el micrófono activado. Claudia, Claudia, ¿tener el micrófono activado? ¿Tener el micrófono activado por las dudas? No queremos escuchar algo que no quieras que escuchemos. Eh, Anto, fíjate si puedes silenciar. Silencia a la que no, no... No se dio cuenta, no me escucha. Anto, ¿estás ahí? Anto. Bueno, fíjate ahí, Claudia. Que, fíjate, Claudia, que está ahí. Este, ahí está, perfecto. Ahí, listo. Bueno, sigamos. Bueno, entonces fíjate que tenemos este circulito acá. Lo que vas a tener que hacer es duplicarlo. O sea, a ver, yo me encanta saber manejar el teclado. Pero por ahí hay personas que sienten incómoda recordándose atajos. Botón derecho, copiar. Botón derecho, pegar, que es este botoncito que estás ahí, ¿ves? Que dice pegar. ¿Lo estás viendo? Bueno, hace un clic ahí. Y se pega. Pero bueno, la verdad que creo que le hice clic a la celda y no le dice clic al otro. Si no apretas Control-C y control v corta, que es la mejor cosa que te puede pasar. Acordate ese atajo porque está en todos lados. Bien, Control C y Control V corta. O también puedes hacer algo muy copado. Mira, ahora yo estoy borrando los cuadros. Es hacer lo siguiente: Mantenés Control, haces clic y sin soltar Control moves la figura y ves cómo se duplica mientras se mueve. Eso también está muy copado. No sé por qué en Core el dron no se lo puede hacer, pero bueno, acá sí. Entonces, fíjate que ahí este te muestra cómo queda. A este circulito del medio le podríamos dar un relleno blanco. Como, como para que no se note, digamos, en lo, el fondo, ¿no? Y a este de acá también, justo que este Ahí está. Formato, ¿qué pasó? Formato, relleno de la cuenta, blanco. Bueno, y ahí fíjate que tenemos algo bastante parecido a, al encabezado este. Simplemente puse círculos, chicos, y, y los copié, los dupliqué de dos maneras que ya les acabo de enseñar. O apretas control y moves, o control C y control B corta, o botón derecho copiar y botón derecho pegar. No hay mayor desafío, eso ya lo venimos viendo bastante. Eh, bien, una vez que pones estos círculos, vas a colocar el texto este que dice el número de quit y todo. Es muy importante que lo hagas igual. ¿Por qué? Porque la idea de esto es que vos ya hagas la plantilla eh, y la tengas para con cualquier momento de necesidad, pum, la hagas y listo. Eh, profe, pero no viene una aplicación para el celular que se puede hacer lo mismo. Eh, la respuesta corta es sí y la respuesta larga es no. La respuesta larga sí es el tema de que necesitas estar inscrito en la FIP para bajarla y hacerla. Eh, pero sí también se lo puede hacer en el celular. No sé bien qué aplicación, pero sí creo que había una. El tema es anda, conectado al celular con, con la Mac, con la notebook y un quilombo y la impresora y todo eso, ¿no? Bien, pero bueno, le voy a mostrar por ahí una aplicación que pueda llegar a sacarlos del apuro. Pero la que yo tengo, por ejemplo, es de la FIP y tenés que ingresar con tu nombre de usuario de la FIP y todo eso. Bueno, entonces hacemos clic en insertar texto, eh, cuadro de texto, haces un clic y vamos a colocar los datos. Quit y fíjate que ponemos varios puntos y el quit se caracteriza por tener. Un número acá, un guión, el número de, de DNI, por ejemplo, de una persona. Un guión y un cero. Es como muy parecido al número de quill. Eh, y abajo ponemos, fíjate que lo que estoy haciendo es copiar texto, ¿no? Ingresos brutos, que también es un número, no es el, el ingreso de la persona, ¿no? Sino que es un número que Uno va este, escribiendo, por ejemplo, 01274567. Esto te lo tiene que suministrar tu empleador, o si tienes una factura a mano de él, vas a tener a, vas a ver eso. Inicio de actividades, y ahí, por ejemplo, ponemos marzo de 2004. Bien, esto lo voy a mover un poquito para arriba porque está medio pegado. Sí, los textos van con la misma letra, no, por lo menos en esta parte no hubo grandes cambios de letra. Hay que centrar, hay que centrar, no, esto no hay que centrarlo. Lo que sí podríamos hacer, en este caso vamos a tener que bajar porque no nos va a entrar ni a palo. Fíjate que le puso un tamaño hormiga de 8, así que más o menos ahí ya les tiene que quedar. Este lo dejé con el mismo tamaño, este lo voy a modificar un poquito ahí y este lo voy a mover un poquito para allá. Pero ahí más o menos ya tenemos. Eh, ahí me gustaría que eso. Ya tenemos esta parte. Ahora quizá ustedes se pregunten, ¿y cómo hago esa C que está en el medio, profe? Bien, es bastante fácil de hacer la C. Eh, primero necesitamos un poquito más de espacio, ven ahí. Ahí fíjense que estoy entre la columna C y la columna D estoy moviendo. Para hacer un poquito más de espacio, así no se me amontona todo. Eh, para hacer esa, C de, esa letra C con el fondo gris, vamos a hacer clic en insertar. Texto, cuadro de texto. Hacemos un clic ahí y vamos a poner la letra C. La seleccionamos a la C y le vamos a dar un tamaño importante. Supongamos que con 48 vamos a estar bien. Y vamos a poner una letra impacto. ¿Ves? Letra impacto, tamaño 36. Basa formato. Vas a hacer clic en Relleno de la Forma y vas a hacer clic en el color gris. Que es este gris de acá. Esta, mira. Te reitero, lo único que hice fue poner un cuadro de texto, seleccionar la letra C, elegir la tipografía o fuente de impacto, tamaño 48. Una vez que hice eso, fui a Formato, obviamente, del cuadro de texto. Hice clic en Relleno de la Forma y elegí un color, que en este caso obviamente es el gris. ¿Ves? Y ahí lo voy a mover directamente y voy a tratar de hacer un buen encaje. Ahí voy a mover un poquitito esto. Y ahí tenemos hecho esto. Eh, profe como que hay algo que no le sirve, ¿no? Sí, me gustaría que esta se esté cortada al medio, pero no se puede. Pero ahí. Divino, y esto lo puedo mover un poquito acá y listo. Bien, y ahí fíjate que ya tenemos el encabezado y solamente utilizamos la herramienta insertar imagen, insertar cuadro de texto, insertar forma y después para la C también fue un cuadro de texto pero con el fondo modificado. Eh, profe, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Quieren que repita algo? Porque básicamente eh, lo único que es nuevo de ahí es la letra C y las formitas que andan ahí circulares volando. Todavía no hicimos fórmulas ni nada por el estilo. Avísenme chicos, yo estoy a su disposición mientras tomo café. Consultan lo que quieran, después no vayan a decir que, que me concentro mucho y me olvido. Avísenme, no tengo drama, me voy a explicar algo. Bien, ahí Cande. Quizás alguno se pregunte, esto lo puedo hacer en el celular con el Excel. Sí. ¿Sí? Y no. Es más difícil. Como les digo, diseñar en la PC es mucho mejor que diseñar en un celular. Por el tema del tamaño de la pantalla. Y de la precisión. Digamos, lamentablemente en el celular tenés. No sé, a menos que tengas un, un celular de super alta gama, como un, un Galaxy Note. O una tablet de última, es realmente muy impreciso hacerlo en un celular. Aunque bueno, hay gente muy copada en este mundo que se da maña, ¿no? No es mi caso, así que yo simplemente les, digo, les hablo desde mi experiencia. Bueno, ahora vamos a hacer esta parte de abajo donde básicamente pones los datos de la persona a la que le vendes un producto o servicio. Que bueno, hacemos clic acá en la celda A2. Y vamos a colocar la palabra señores. O sea, fíjate que ahí directamente escribo sobre la celda. Señores, y acá puedo poner domicilio. Bien, más o menos por aquí creo que puedo poner localidad. Entonces fíjate, puse en la A2 y en la A3, señores y domicilio. Después utilice la celda D, eh, D3 para colocar la palabra localidad. Simplemente es hacer clic y escribir estos textos. Bien, ahora lo que voy a hacer es seleccionar esto, ¿ves? todas estas filas que sobraron y voy a combinarlas. Bien, y apretar en la ventanita, no apretes en la ventanita todavía. Bien, ahora hago lo mismo en esta parte. Combinar y centrar y hago lo mismo en esta parte. Bien, y fíjate ahí ya cómo me queda hecho esto. ¿Ves? Ahí ya puedo escribir, por ejemplo, algún nombre. ¿Qué sé yo? Manuela Pedraza. Domicilio y ahí le puedes poner... Bueno, obviamente esto lo imprimís y lo escribís. Aunque también pudieras hacerlo de Excel directamente y después imprimirlo. Domicilio, Jujuy, 1550. Y localidad, vamos a ponerle Formosa. Formosa. Entonces fíjate, el punto de que yo escriba esto es para que vos veas que cada cosa tiene su lugar. Manuel Pedraza. Bla, 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 bla. Entonces acá mira, vamos a seleccionar todo esto así y vamos a hacer clic en la ventanita ves y ahí se te coloca esta parte o sea fíjate seleccioné todo e hice clic en la ventanita para colocar los bordes quizás algunos de ustedes se pregunten eh, profesor cómo hago para hacer esa línea que está debajo del señor es que sigue todo muy fácil eh, acá hacemos clic en insertar ilustraciones forma y acá vas a tener la línea ves oh fuck Eh, bien, entonces hacemos clic en eh, formas, línea. Y bueno, eh, fíjate que hago un clic, por ejemplo, acá en el diseño de este está en señores. Clic en señores y fíjate que voy a extenderla a la línea hasta aquí, más o menos. Y bueno, le hago, clic, hago clic en contorno de la forma negro. O haz, o haz clic en este. También puedes ir a contorno de la forma, grosor. Y aumentar el grosor a un punto, por ejemplo. Ahí se va a notar más la línea. Bueno, no, no deberíamos haberlo aumentado porque la verdad que es muy finita. Apenas se nota. Entonces ahí tenés. Es una línea. ¿Ven? Está marcada ahí. Eh, bien. Después viene esta otra parte. Avíseme si estamos bien hasta ahí, chicos. Porque quiero saber antes de proseguir. Si igual cuando subo el video a esto le doy una editada terrible y en lugar de ser hora de clase queda como 30 minutos máximo. Avíseme chicos si ustedes pudieron hacer esta partecita que yo hice. Digamos que es este sector para rellenar con los datos del cliente. Así podemos proseguir con la otra de IVA y de quit y de condiciones de venta. Y la más difícil que es la que dice cantidad, detalle y demás. Bien, buenísimo. Sigamos con la otra que es más fácil todavía. Buenísimo. Esperen, quiero ver si me han transferido uno, un dineral. Oh, sí, de una se transfiere, qué groso Che, a ver cuánto cuestan estos dice, Bitcoin. Operar. No, lo voy a dejar ahí que porque estos días creo que va a subir. Entonces voy a esperar a esto: la especulación. a esperar. Dai por dólares. Y voy a esto: 500. Uh -huh. Perfecto. Confirmar compra. Qué mal me salió este rulo de este mes. Mm, vamos a operar. Ahí, uh -huh, uh -huh. Mm, banking, chicos, su segundo ya terminó. No, no estaba tan mal. No, ¿qué le va a hacer? Ciento veinticinco el die. 125 por 500 Si, sí, no, está bien Transferirlo a mi cuenta bancaria Clic aquí, continuar transferencia Monto, ay como molesta esto confirmar el tramo referencia y ahora esperar que me viole la flip de vuelta bien eh, segu seguimos chicos ya hice lo mía bien vamos a la segunda parte que es la que tiene que ver con esta partecita del IVA bueno acá lo hacemos un poquito más grande porque si sí, vamos a necesitar un poquito más de tamaño seleccionamos hasta esta parte aproximadamente hacemos clic en combinar y centrar Hacem, elegimos y bueno, hacemos clic en la ventanita. No le hice clic, perdonen, ahí va. Selecciono, de vuelta combinar y centrar, clic en la ventanita. Y ahí tenemos este sector. ¿Ves? Que dice el IVA. Con, con esto, con lo otro y demás. Eh, entonces acá vamos a poner. Vamos a poner la palabra quit. Eh, dice quit número y queda ahí. Bien, le hacemos un clic y vamos a colocarlo a, arriba, a ver, ahí arriba. A ver, arriba y centrado ahí. Fíjate a dónde hice clic para ponerlo hacia el texto. Fíjate que primero puse que se alineara hacia la izquierda y se alineara al medio, ¿bien? Izquierda y medio. Entonces, ahí ya me queda como está en la como se lo ve en la imagen. Pero incluso un poquito más grande. Y acá vamos a colocar la palabra. Eh, acá podemos escribir todo el texto así recto. Poner, por ejemplo, IVA. Y entonces, acá dejar espacio y poner, por ejemplo, no sé qué dice ahí: Constitución feudal. No sé, voy a ponerle algo ahí. Dejo espacio para poner el círculo, más o menos sería ese espacio. Si no, también podés hacerlo todos con, con cuadro de texto. Exento. Dejo el espacio para el círculo. Eh, despongo el responsable. Inscripto. Mo, no tributo bueno, ahí se me fue un poco todo esto de las manos, así que voy a bajarle el tamaño a unos 8, diría yo. Ah, bueno, no estaba tan mal, fe leal. Final, gracias ahí. Yo es Andrea, consumidor final, responsable inscrito, y después dice responsable no inscrito, ¿verdad? Entonces me quedo ese responsable no inscrito. Y me pasan dos cosas: o disminuyo el tamaño de acá y muestro, muevo un poquito más esto así, pero bueno, hay que tener cuidado porque se mueve todo. Si no, bajo el tamaño, aunque ya estamos ahí en el en límite. El y ahora que va a hacer el profesor, y voy a tener que acomodar todo, o si no, bueno, ya fue, tengo que acomodar todo. Ahí más o menos tendría que dar. Clic aquí. Fíjate que los tengo tengo que ajustar. Lamentablemente lo voy a tener que ajustar. Pongo el quit en localidad. Formosa. Bueno, acá voy a borrar esto porque ya, ya lo expliqué. Y bueno, el círculo se me murió. Bueno, no importa. Ya lo, lo colocamos de vuelta donde estaban en su lugar. Y podemos seguir tranquilos. Bien, entonces ponemos ahí todo esto. Eh, y vamos a ponerle los circulitos. Fíjate que yo me agarré este circulito que tengo acá. Y voy a hacerle un copiar y pegar. Control C y Control B. Bien. Ahora voy a acercar la vista. Porque no hay chance de hacerlo así tan lejos. O capaz que sí, tenés mejor vista que yo, pero. Pero es muy difícil asestarle esos tamaños. Fíjate que yo tengo, estoy con un zoom de 300 más o menos. Y ahí voy a poner esto ahí. Voy a mantener control y voy a duplicarlo, es Control, duplico. Muevo esto. Control, duplico. Y control, duplico me quedé un poco junto pero ahí está más o menos hecho todo esto ahí fíjate que está en estas cositas que sí, si me quedo junto vamos a moverlo un poquito más Y la palabra IVA, si la selecciono y le pongo en negrita, está bien ahí. Por ahora me siento relativamente satisfecho con esto. Eh, Queda responsable, no inscrito. Bueno, ahí más o menos lo pude hacer el ajuste. Ahí yo lo voy moviendo con la flecha del teclado. Pero bueno, ahí están chicos, más o menos están. Después abajo vamos a hacer algo muy parecido. Seleccionamos esto. Más o menos hasta acá. Combinar y centrar. Bajamos un poquito esto así. Y acá seleccionamos esto también. Combinar y centrar. Clic aquí, clic en la ventanita, clic en la otra ventanita. Eh, más o menos así sería mm, eh, Sí, más o menos así Después tenemos condiciones de venta Bueno, lo vamos a hacer de la misma manera acá Condiciones de venta Y después tenés espacio, espacio, espacio Unos tres espacios Y tenés contado Espacio, espacio, espacio eh, Le voy a poner cta.corriente Punto corriente y acá, obviamente, seleccionamos, bajamos el tamaño hasta 8 por ahí. Hacemos clic en alinear hacia la izquierda, alinear hacia el medio. Y fíjate que ahí lo tenemos. Por ahí habría que mover un poco más esto de cuenta corriente y contado. Ahí, más o menos. Y utilizamos los círculos de arriba: control C y control B corta y movemos con el. Eh, con el teclado en este caso Bien Y ahí mantenemos control en este que está abajo Y movemos con Duplicamos con movimiento Lo duplicas como vos quieras eh, Después dice No sé si dice recibo No sé si alguien me puede ayudar ahí Recibo, remito, no sé qué dice Estoy recibo Reducido No sé si dice recibo Remito Andrea, help me o alguien. Ah, bueno, voy a poner cualquier cosa ahí, después le voy a cambiar. Eh, vamos a poner recibo, número, no sé qué. No, yo sé que estoy re equivocado, pero lo voy a poner como para dejarlo. Ah, remito. Bien, ahí, gracias. Gracias, Emanuel. Remito. Aquí y aquí. Y ahí está. Alineamos hacia la izquierda y lo centramos. Yo le diría que le pongan el mismo tamaño como para que haya cierta cohesión. No le dejen en 9 a esto. Eh, vamos a ponerle un negrito así. Un negrito y ya. Condiciones de venta. También hay que seleccionarlo y ponerlo en negritas. Y ahí ya lo vamos teniendo. Y bueno, ahora viene esta partecita que es hacer, escribir que la palabra cantidad. Bueno, canto en realidad. Cantidad, detalle. Acá el detalle va a ocupar tres este, columnas y lo vamos a combinar y centrar. Eh, después de detalle vamos a poner precio, unit y total. Bien, y a esto vamos a hacerle clic a todos. Vamos a seleccionarlo así. Vamos a hacer clic en el bote de pintura y vamos a elegir el negro. Después hacemos clic en esta letra A que tiene debajo una rayita roja y vamos a elegir el, el blanco. Bien, y vamos a, elegir, a darle un tono de negrita. Así fíjate cómo queda. Y ahora vamos a contar cuántas filas hay en la, en la, en la boleta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hasta la 20 más o menos sería. Seleccionamos así y hacemos clic en todos los bordes y elegimos esto que dice todos los bordes. Y fíjate que ahí se coloca. Acá, miren chicos, vamos a tener que ir fila por fila combinando y centrando, ¿ves? Fila por fila, o sea, la parte de detalle. ¿Ven ¿Por qué, por qué hago eso? Profe? ¿Por qué no lo hago de una? Porque si vos seleccionar de una, se va a combinar y centrar todo. Entonces tenés que ir fila por fila. Esto, más allá de hacer facturas, le va a permitir hacer, digamos, tablas bastante irregulares y complicadas, ¿no? Por ejemplo, el departamento de sueldo en escuela, un montón de cosas. Combinar y centrar, selecciono. Combinar y centrar, selecciono. Combinar y centrar, selecciono. Combinar y centrar, selecciono. Alguien se trago el profe, alguien destíldelo de lo. Combinar y centrar. Después voy a seleccionar esto y voy a hacer clic en, en la ventanita y pongo todos los bordes. Precioso. Y en esta hago lo mismo, lo selecciono y ya pongo todos los bordes. Pero acá voy a seleccionar el total. Y voy a elegir borde grueso, borde exterior grueso. Y ahí fíjate que se va a denotar un poquito más esta columna. Y acordate de centrar, que me olvido yo de centrar cada, cada, eh, cada categoría. Entonces ahí está centrado. Y, y bueno, ya tenemos esa partecita. Que bueno, acá sí vamos a emplear una fórmula. Bien, ¿cómo es la fórmula? La fórmula es muy simple, por ejemplo. El total de este lado va a ser igual a la cantidad por el precio unitario. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo me acabo de comprar cuatro cocas cero. Pongo acá en detalle coca cero. Y el precio son de 90. Pongo 90 y ya automáticamente me hace el cálculo. Lo cual es muy bello le pone el formato de número y ya tenés ahí, presionitario, número y ya tenés una tabla automatizada. Incluso acá nosotros, si usamos todo lo que aprendimos en las clases pasadas, podríamos hacer una lista donde directamente nos aparezcan todos los productos que tenemos disponibles. O sea, ven lo potente que es Excel. Tienen que darse cuenta, chicos, es súper potente. Bueno, esto también lo podemos Centrar a todo como para que no joda. Los centramos a todo. Y ahí nos queda. Avíseme si necesitan ayuda. O sea, repito, la fórmula. Fíjense ahí, le voy a hacer doble clic. Es multiplicar. O sea, ponemos igual a 7. En este caso, porque está el número 4 que es la cantidad. Por, o sea, asterisco es 7. Presionas Enter y ya te va a dar el total. Avíseme si pudieron hasta ahí hacer el temita de la fórmula y demás. Bien, ahí Sandra. Y después seleccionamos esta partecita de la celda 21, la hacemos más ancha y más o menos hasta acá la vamos a seleccionar y combinar acá. Utilizamos el borde este, ¿ves? Porque acá va el total, acá va otra fórmula, la cual va a ser así, una suma igual suma y vamos a seleccionar todas estas celdas, ¿ves? O sea, el total final va a ser igual a la suma de la F7 eh, con hasta la f20 o sea igual suma f7 2 puntos f20 ven y ahí te dice que el total en este caso es 360 y yo solamente para eh, probarlo voy a poner 3 y voy a poner qué sé yo eh, que puede ser cervezas cerveza lata quilmes entonces acá cuánto está la lata no sé si está 85 la verdad es que desconozco el precio Ay, profe, si no se haga el Santurrón. ¡Ah! No, no soy fan de la cerveza. Fíjate que acá lo arrastras a esto, clic, mantenés y lo arrastras. Eh, ¿Por qué yo no soy fan de arrastrar todo esto así, ves? Porque queda así. Entonces, si vas a imprimir, va a estar gastando tinta. Entonces, por eso vas a arrastrarlo cuando lo necesites nomás. Entonces, fíjate que efectivamente los dos funcionan. Pues tenemos el 615 el total individual para cada cosa y bueno acá básicamente tenemos que poner insertar texto cuadro de texto y hacemos clic y ponemos factura le, le ponemos letra impacto creo yo bueno, no es tanto impacto pero no vamos a hacerla bien no va no impacto es negrita con un tamaño de aproximadamente es bien perfecto de 20 20 20 20 sí 20 banda y bueno acá tenemos que poner esto que dice original para el cliente duplicado para el emisor entonces voy a poner otro más insertar cuadro de texto cuadro de texto entonces acá vamos a poner original para el cliente y abajo, y fíjate que el cliente va con mayúscula y original también va con mayúscula. Y abajo ponemos bueno, duplicado para el emisor. Seleccionamos esto porque me parece estúpidamente grande. Yo creo que con un 9 bandar a andar y, y ahí estamos, ahí aproximadamente. Si hacemos clic, le damos la, el bordecito y acá abajo ya queda la última parte. Selec lo hacemos un poquito más grande, más o menos ahí. Y seleccionamos todo y lo combinamos y centramos. Y le ponemos los bordes. Profe, ¿cómo se marcan las líneas? Se marcaban las líneas. Haces clic en cualquier parte que vos quieras marcar. Fíjate que tenés esta ventanita que está a la parte del bote de pintura en la cinta de opciones, pestaña inicio y ahí te dice: Mira. Borde exterior grueso y todos los bordes Que son los únicos que utilizamos Avísame si pudiste Encontrarlo, Oriana eh, Bueno, acá tenemos que seguir copiando Esto, o sea, yo voy a agarrar y voy a duplicar esto No, no dupliques Insertar, texto Cuadro de texto Y dice, bueno, acá Es eh, información de la imprenta ¿No? Eh, yo lo pongo porque me gusta Laborar laboratorio gráfico laboratorio gráfico ya sé que lleva haciendo dice salta 73 guión Quil número ta 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 dice ta 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 Habilitación municipal, t, -t, 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 t numeritos, y esto lo vamos a seleccionar. Oh fuck, no hay un botón para poner mayúscula acá. Labo... Voy a volver a escribir esto: laboratorio gráfico. esto Seleccionamos laboratorio gráfico, ponemos negrita, seleccionamos todo, le bajamos una banda al tamaño a unos 8. Bueno, acá en este caso, miren chicos, se puede poner hasta 6 de tamaño. Bueno, yo le voy a poner 7. Y igual me sigue quedando medio... Bueno, ahí voy a aumentar un poquito el tamaño acá. De la de la fila y ahí está. Bien, y acá habría que poner impreso en noviembre de 2007. Desde el tanto hasta el no sé tanto. Bueno, último detalle ya: insertar texto, cuadro de texto. ¿Te sirvió, Ariana, eso de que te enseñé o te lo repito? ¿Pudiste hacerlo de los bordes? Eh, entonces ponemos impreso en noviembre de 2007. ¡Ay, oh, shit! 2007. Desde. Bueno, y ahí te pone creo que el número de la factura: 001. Triple cero uno, después dice cuatro cero y pone un número y lo voy a dejar así porque es un quilombo esto. Ah, perfecto. Y bueno, con eso ya terminamos esta partecita. Ahí lo voy a hacer más chiquitito. Lo voy a poner ahí. ¿Dónde va? Va cerca de ahí, más o menos ahí. Ahí tienen su boleta de... Hecha en Excel. Ahora la voy a poner un poquito más. Ahí la pueden ver. Ahí están viendo, está muy muy bella. Como una estrella. Son ocho números los últimos. Que este que dice desde 1, 2, 3, 4. Ah, 5, 6. Ah, esta parte de acá. 0, 0, 0, 0 y 1, 2, 3, 4. Ahí está ocho. Perfecto. Gracias, Manuel. Eh, bueno, eh, bueno, mira, ahí se me movió esto, no me di cuenta. Así que por ahí tengan, fíjense bien antes de mandarlo a imprimir, porque por ahí se les. Cuando hacen ajustes, se tiende a mover todo. No, el resto está bastante, bastante aceptable. Profe, y para imprimir, ¿cómo hago para que solo salga factura y no el resto de la hoja? Bien, eh, tenés dos formas de hacerlo: agarras y seleccionas, ¿ves? Clic acá, mantenés y vas seleccionando el área, ¿ves? Como yo llegué hasta acá, seleccionas así, bueno, ahí no sé si seleccionaron esos círculos no, ya vamos a ver, vas a archivo, imprimir y fíjate que ahí solamente se imprime eh, la factura, ¿ves? Pero si sí tenés que seleccionar y ahora estoy viendo que de acá se me fue un poquito más para arriba. Y así te va a salir impresa. Sí, sí, una factura normal común y corriente. Acá nada más me llama la atención porque está blanco. Eh, avísame si pudiste hacerlo ahí, si lo entendiste, Sandra, para que se me fue. Chatear.